The SS Kulpna Chavla takes flight, sights set on the International Space Station. Nuestro equipo está compuesto por electrodos, solución de amoníaco y dos pequeñas bombas. Obviamente la misión de nosotros es resolverle un problema a NASA y tratar de ayudarlos a purificar la orina de una forma más eficiente, que también pueda producir energía, o que la cantidad de energía que tenga que usar para purificar sea poca. Y el gran reto fue miniaturizar el equipo que ya se había utilizado en vuelos de microgravedad, pero ahora había que convertirlo en mucho más pequeño para que cupiera en el espacio disponible de la estación espacial. Del equipo existente, que era del tamaño de un ataúd, lo tuve que cambiar, o sea, miniaturizar, incluyendo escoger las celdas electroquímicas, los componentes electrónicos, todo hacerlo pequeño como una caja de zapatos. Una de ellas fue el huracán María. Yo estuve sin servicio de energía eléctrica en mi casa por 4 meses. Tuvimos que empezar otra vez el proceso y se fue tardando y tardando. Después entonces viene el área de terremotos y también se tardó otra vez. Y ahora la pandemia. Entonces pues todo era como uno detrás del otro. Pero yo creo que teniendo a Camila como estudiante graduada trabajando en este proyecto, no creo que ninguna otra persona lo hubiese logrado. Estoy más que nada contenta porque siento que mi esfuerzo está dando frutos. Yo quisiera inspirar a otras jóvenes y niñas, porque yo también tengo una niña. Quisiera que mi ejemplo fuera muestra de que los sueños son alcanzables y es palpable, que participar en proyectos de NASA no es algo lejano, sino que con determinación y esfuerzo uno puede lograrlo, que no pierden la esperanza.